Este domingo la militancia del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, realiza sus elecciones internas, donde elige a su candidato presidencial para las próximas elecciones del 3 de febrero de 2019. Son más de 40.000 miembros afiliados al partido quienes han sido llamados a ejercer el voto este domingo en las 291 mesas receptoras que han sido distribuidas en los 262 municipios de El Salvador. Las opciones son Hugo Martínez y Gerson Martínez, quienes de igual manera llegaron a ejercer su voto. En este momento está hablando la militancia. Este es el momento en que está pronunciando su veredicto la militancia. Y esta noche habrá un gran triunfador. ¿Confía en la victoria? Habrá un gran triunfador. Y habrá una... Confío en la victoria del FMLN. Por eso he luchado toda mi vida. Porque la victoria sea del FMLN. En una gran familia democrática nunca hay perdedores. Siempre el gran ganador tiene que ser el partido FMLN y nuestro pueblo. Dispuesto a reconocer los resultados como he pedido, pedí unas elecciones democráticas, transparentes, limpias y abiertas. Y eso es lo que ha sucedido. Estoy en términos generales satisfechos. Los reportes que he tenido son muy positivos, son muy buenos. Espero que así se siga desarrollando el proceso. Y le hago un llamado a toda nuestra militancia, a los que aún no han asistido a votar, para que asistan a votar. Este es el momento de cambiar la historia. Este es el momento de que con su decisión no solo cambien la historia del FMLN, sino también la historia del país. Los centros de votación a escala nacional fueron abiertos desde las 8 de la mañana de este domingo y cierran a las 4 de la tarde. Informó para laprensagráfica.com Samuel Doño.